volvimos al tercer ciclo de pastelería. Yo soy Julia Domínguez, estamos en la Escuela de Cocina Una Mesa. Vamos a hacer una tarta súper rica y fresca de limón. Vamos a utilizar todo el limón, ¿sí? Vamos a hacer una adaptación en la tarta, en verdad, de un postre que hacíamos en nuestro restaurante, que se llamaba también Una Mesa, que se llama limón, limón, limón. ¿Sí? Vamos a utilizar el limón entero. Lo que tenemos acá es el jugo de limón, las cascaritas de limón, que las vamos a cristalizar, el blanco de limón, que todo el mundo lo tira, pero no se tira, y vamos a hacer una mermelada de limón. Así que vamos a comenzar haciendo una masa bretón, ¿sí? Y vamos a tener tres técnicas buenísimas. Masa quebrada, un cur de limón y un merengue italiano. Va a ser muy parecido a un lemon pie, pero no lo es. Bien, vamos a comenzar a cocinar, vamos a hacer la masa sablé bretón, ¿sí? ¿Qué es una masa quebrada? Una masa quebrada es una base de tarta o de galletas, ¿sí? Que como producto principal tiene manteca, ¿sí? Puede ser manteca, margarina, siempre recomiendo la manteca porque tiene mejor sabor, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una técnica súper sencilla. Yo tengo en mi máquina una lira, ¿sí? O hoja, sino con una espátula de goma, nunca batidor. Lo que vamos a hacer es colocar la manteca a punto pomada en nuestra máquina. Súper importante, las masas quebradas, yo siempre recomiendo que no tengan mucha cantidad de aire. A mí las masas quebradas, vamos con el azúcar, las masas quebradas no me gustan con mucho aire, pero en particular esta sablé bretón tiene mucho polvo a hornear y tiene una textura entre masa quebrada y un budín, ¿sí? Tenso. ¿Cuál es el error que hacemos muchas veces? Es ponerle una harina que ya viene con polvo a hornear. Siempre recomiendo a mis alumnos en la escuela que no le pongan polvo a hornear a las masas quebradas. Esta en especial es mi favorita porque es sencilla y rápida de hacer, ¿sí? Y de hecho hay una técnica que se llama fonzado, ¿sí? Que es forrar un molde con la masa, que esto no lo tenemos que hacer. Por eso es una de mis técnicas preferidas en masas quebradas. ¿Qué es lo que le voy a poner a esta masa quebrada? Un poco de ralladura de limón. Dijimos que vamos a usar todo el limón y es una parte que vamos a usar. Una pequeña cosa, esto se llama microplane, ¿sí? Tiene estas canaletas, normalmente hacemos esto. No se trabaja de esta manera el microplane, lo agarramos en la mano, acomodamos la fruta y con la otra mano que sostengo el microplane, junto a la ralladura que yo necesito, ¿sí? La idea de las canalitas es que esté contenida ahí adentro nuestra ralladura de cualquier cítrico que usemos. Coloco un poco de limón. Recordemos que esta tarta se llama limón, 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 ¿sí? Lleva mucho limón. No se asusten por eso porque va a quedar súper fresca. Bien, voy a seguir con yemas. Pusimos manteca, punto pomada, azúcar común y yema de huevo. Les decía, si yo no tengo este tipo de máquina, ¿qué es lo que hago? No hago más que agarrar un bowl y una espátula, muevo todo, porque no tengo que juntar aire, por eso se utilizan estas liras. Mientras esto se sigue mezclando, lo que voy a hacer es tamizar mi harina 4 ceros, ¿sí? ¿Y cuáles son las dos características de un sablé bretón? Un sablé bretón tiene como características mucha cantidad de polvo a hornear, ¿sí? Tiene, este es mi polvo a hornear, y tiene sal. ¿Por qué? Porque en Francia estas masas quebradas se hacen a base de manteca salada, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo rico de esta tarta? Que yo la puedo hacer de vainilla, de limón, de pomelo, del sabor que yo quiera, incluso de cacao, reemplazan un 10% a 20% de harina por cacao amargo y la hago de chocolate. ¿Qué es lo lindo de esta tarta? Es que tiene ese dejo al final cuando la como de salado, porque se hace con manteca salada. En este caso, yo en Argentina no tengo una manteca que voy al súper, compro y la graduación de sal, perdón. Así que le agregamos la sal, ¿sí? Una vez que se mezcla, ¿sí? Nuestros ingredientes, lo que voy a hacer es ir con mis secos, ¿sí? De forma directa, no de a poco. ¿Por qué? Para no desarrollar nuestro gluten. ¿Qué es el gluten? Es la proteína que trae nuestra harina. Así que lo que yo no quiero es desarrollar, ¿sí? Ese gluten. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mezclo un poco sin amasar mucho o sin trabajar mucho, como decimos en pastelería, y acá tengo mi masa. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a bajar a mi mesada.
En la escuela yo siempre le digo a mis alumnos que tengan estas espatulitas, ¿sí?, que se llaman cornet. Son súper prácticas, nos sirven para hacer masas quebradas o para limpiar mesas, ¿sí? Ahora me van a decir, Julia, eso no parece una masa, claramente, y estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una técnica que se llama fresado. El fresado quiere decir todas las partículas sueltas que vemos de harina, las vamos a juntar y formar una masa sin amasar para esto, no desarrollar gluten, ¿sí? Que les decía que es la proteína de nuestra harina. ¿Ven lo que hago? Aplasto todas las partículas contra la mesa. Fíjense que mi voz, se dan cuenta, está haciendo fuerza, ¿sí? Entonces, de esta manera, lo que hago es juntar todas esas partículas de harina, ¿sí?, con la manteca, con el huevo, con el azúcar, y formar una masa. Les contaba, la sable Bretón se caracteriza por el polvo hornear, tiene un exceso de polvo hornear, que no soy partidaria del polvo hornear en las masas quebradas, pero en esta sí. Tiene sal, ¿sí?, nosotros en Argentina le agregamos la sal. Y por otro lado lo que tiene es azúcar común, que una sable siempre va a llevar un azúcar impalpable. Pero en esta es algo rústico, entonces necesito de esa ayuda del azúcar común. ¿Qué pasa si en casa no tengo azúcar común y tengo solo azúcar impalpable? Lo puedo utilizar, pero la característica de la Bretón es esa, ¿sí?, el azúcar común también. ¿Cuántas veces puedo hacer este fresado, ¿sí?, para poder unir? Lo ideal es que es de 2 a 3 veces el máximo, porque si no ya después el gluten piensa que yo lo estoy amasando. ¿Y qué es el problema cuando yo desarrollo gluten? Que sale como un chicle la masa, ¿sí? Muchas veces comemos masas quebradas que parecen chiclosas. Es por eso, porque la amasan, ¿sí? Así que no la amasan a las masas quebradas. Fresamos nuestra masa quebrada. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es súper importante que la llevemos a la heladera para que descanse. ¿Para que descanse? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que la manteca se enfríe y la harina se hidrate. Entonces, cuando nosotros la queramos trabajar, la podemos trabajar sin ningún problema. Un pedazo de film o una bolsita que esté limpia, ¿sí? Vamos a juntar nuestra masa. Miren qué linda que quedó. Hace un rato no parecía una masa, ahora sí lo es. Y lo que voy a hacer es colocarla en el film y voy a achatarla. Si yo le pongo el bollito, en la heladera va a tardar mucho tiempo en enfriarse. En cambio, yo si la aprieto, ¿sí?, y la achatamos, va a quedar fría en unas 2 horas más o menos. ¿Sí? Es lo que se recomienda una masa quebrada. ¿Bien? Así que nos vamos al frío y en 2 horas la vamos a estirar. Bienvenido Cenoteca, le sugiere la bodega del mes. Bien, nuestra masa descansó, ¿sí? 2 horas la tengo acá. ¿Qué es lo que hice? Es quebrarla en la mesa sin harina, por favor, ¿sí? Porque si no resecamos la masa. Y lo que voy a hacer es hacer un cilindro, ¿sí?, de esta manera. No se asusten si se pega un poquito en la mesa, no pasa nada, eso se limpia. Voy a ir con un poco de harina extra, ¿sí? Acá sí ya puedo utilizar la harina. Tengo 2 guías que tienen 5 milímetros de cada lado. ¿Para qué sirven las guías? Nos ayudan a que nuestra masa llegue al nivel que yo necesito parejo. Y lo que voy a hacer es estirar. Siempre pido lo mismo a mis alumnos, no exceso de harina y que movamos la masa con pequeños movimientos para que quede circular y no se pegue en la mesada, ¿sí? Y lo que hago es ir y venir. Fíjense que mi cuerpo siempre está al frente, nunca me subo encima de la mesa, ¿sí? Voy y vengo, de esta manera voy a buscar un equilibrio en la masa. Si yo noto que se pega la harina, la masa, agrego harina, ¿sí?
no hay problema. Pero nunca exceso de harina, no estamos haciendo panadería, estamos haciendo pastelería y resecamos mucho las masas, ¿sí? ¿Hasta qué momento voy a estirar? Hasta que las guías me dicen, Julia, no puedes estirar más, ¿sí? Yo siempre digo que la pastelería está viva porque me habla, no estoy loca. Así que bueno, listo, llegó, son 5 milímetros y en casa no tengo estas guías con unas maderitas, ¿bien? ¿Qué es lo que tengo? Una plaquita. Si no tienen esto que se llama Silpat, usan un papel manteca y tienen un poquitito de manteca, ¿bien? Lo que voy a hacer ahora es juntar con la ayuda de mi palote mi masa quebrada y vamos acá, ¿bien? Aprieto y al horno. Siempre dejo este reborde porque lo que hace es que no se mueva mucho mi masa de adentro, ¿sí? Esto cuando llega a mitad de cocción lo voy a bajar con una cucharita para hacer una pileta, ¿sí? 180 grados, unos 10 a 15 minutos. Y ahí estamos, ¿sí? Los mejores cocineros de Puerto Madryn saben dónde conseguir los mejores precios en artículos para sus cocinas. Ollas, cuchillos, coladores, bandejas, fuentes y vajillas para gastronómicos. Todo en Casa Miquel. 25 de mayo 441, Puerto Madryn. Frutos rojos, golosos y chocolatosos. Mousse, cremas heladas y al agua. En Bonfilio, disfrutá de verdaderos helados artesanales. Te esperamos todo el año en nuestras dos sucursales. Mirale el helado bueno a la vida. Bonfilio, el mismo sabor siempre. Delivery 447-0705. Cuando ya transitaste un camino y ves que renovarse es necesario. Cuando sentís que es el momento de dar un paso más. FIMEL te acompaña, porque sabemos qué necesitas para tu proyecto y buscamos cada día la forma de darte lo mejor. FIMEL, equipamiento comercial, acompañando tu crecimiento siempre. Frutería y verdulería Superfruta. Nos encargamos de que a tu mesa llegue la verdura más saludable y la fruta más fresca. Todo tipo de verduras, hortalizas y una gran variedad de frutas a un precio súper económico. Superfruta. Cotillón, pitos y maracas te espera con todo para tu fiesta en Mitre y Alem. ¡Ay, Dios mío! Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Chorizos de Dolabón, pollo casero, cordero fresco. Se destaca Roberto, más de 3 décadas con carnes de novillo de primera calidad. Zulmi. Almacén y carnicería. Reparto a domicilio al 4473027. 4473027. Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Tepuel, fábrica de chocolate en todas sus formas. Cascadas, bombones, huevos, 40 años produciendo calidad y dulzura. Los afectos se alimentan con dulzura. Avenida Roca 770, Puerto Madryn. La Estela. Recetas tradicionales y auténticas desde 1989. Especialistas en puchero y cocina de olla. Menú ejecutivo y carta. Servicio de delivery. 280-419-1309. La Estela, parrilla y resto.
Roque Sáenz Peña 27, Puerto Madryn. Te despertamos con un buen café. Somos tu pausa en el almuerzo. Cuando te das un gusto o compartimos tu capricho. Mar y tiempo, café y comidas. Roque Sáenz Peña y 25 de mayo. Bien, ahora sí, volvemos al segundo bloque. Vamos a hacer un rico cur de limón, que es como una crema de limón, ¿sí? Va, es una crema de limón que lo que voy a hacer es colocar huevo. Vamos a colocar yemas. Vamos a colocar azúcar. Recomendación con el azúcar y el huevo, siempre se agarran un batidor que tengan a mano y lo mueven, porque si no, forma unos pequeños coagulitos el azúcar al huevo. Bien, mezclamos. Vamos con el jugo de limón que les contaba al principio, que usamos todo el limón. ¿Sí? Mezclamos. Y vamos con ralladura de limón. ¿Sí? Bárbaro. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Me voy a ir al fuego a cocerlo a 80-85 grados. La idea es poder cocer bien nuestro huevo. Siempre recomiendo un fuego moderado, si no estoy acostumbrada a utilizar fuego directo con huevo, ¿sí? O si estoy canchera, vamos con un fuego agresivo. Siempre al lado tengo que tener preparado un bowl con un tamiz. ¿Por qué? Porque la idea es que ese huevo, que se pueda llegar a cuajar, ¿sí?, quedar pequeños grumitos, queden en nuestro tamiz. Si yo quisiera dejar en el cur de limón la ralladura y que se sienta en boca, lo que hago es ponerla después de la cocción, ¿bien? Así que siempre todo el tiempo, movimiento, movimiento, movimiento. Si no tengo termómetro, ¿cómo me doy cuenta? Meto una cuchara, hago una línea con la ayuda del dedo en la cuchara y ahí va a decir, si no se chorrea esa línea entre sí, es que está 80-85 grados, ¿sí? Si no, lo que yo hago es ir mostrando, ¿sí?, a ver cómo está mi fondo de olla. Si el fondo de olla, hago una raya, no se chorrea en sí misma, es que ya estamos bien en temperatura, ¿sí? Sin un termómetro, pero bueno, no todos tenemos termómetro en casa. Así que bueno, si yo quisiera hacer este cur, sabor naranja, pomelo, frutilla, frambuesa, cambiamos el jugo del limón y la ralladura por la fruta que quiera, por la pulpa, ¿bien? Ya estoy llegando a temperatura. ¿Cómo me di cuenta? Porque empieza a espesar. Corro mi ollita, ¿sí? Hago una línea, no se chorrea en sí mismo, quiere decir que ya está. Tamizamos. ¿Ven? Nos quedó la ralladura y los pequeños grumitos de huevo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a dejar que baje la temperatura a unos 30 grados y vamos a ir colocando poco a poco la manteca, ¿sí? Si no lo puedo mezclar bien con una mixer, queda divina. Y él utilizamos, la duración de este producto va a ser de 3 días en la heladera o lo congelamos y después lo usamos, ¿bien? Bien bebido Cenoteca le sugiere la bodega del mes. Salió nuestra masa del horno, sí, está a mitad de cocción, como me doy cuenta, porque está blanca e hinchada. Bien, ¿qué es lo que hago con la ayuda de una cuchara? Vamos a hacer una pequeña pileta. No tengan miedo, apretamos, se baja. Puede ser que cuando vuelva al horno se crezca un poquitito en el centro, la vuelvo a bajar. La idea es que en esta piletita, ¿sí?, vamos a ir con el cur y el blanco del limón, ¿sí? Volvemos al horno hasta que se pone doradita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es armar nuestra tarta. Salió la masa quebrada, la sable bretón del horno, ¿sí? Está doradita. ¿Qué es lo que hicimos? ¿O qué es lo que vamos a hacer ahora? Colocar esta mermelada. ¿Cómo es esta mermelada? Sencillamente, agua en una olla con un poco de bicarbonato, romper bor, colé, ¿sí? Volvió esta de blanco de limón a la olla con un poco de azúcar, fuego bajo
y moverlo, moverlo, moverlo hasta que se forme una mermelada. Sencillamente como eso. La receta va a estar en el Instagram de 100 Cocinas y en mi Instagram Juli Una Mesa. Así que van a encontrar todo para poder hacerlo. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Con la ayuda de una cuchara, un poco de mermelada. Algo que les decía hace un ratito del curd de limón. El curd de limón lo podemos hacer, dijimos, con cualquier fruta. Esta tarta la podemos hacer con cualquier fruta, ¿sí? Llevarlo a una mandarina, un pomelo, no es necesario que sea limón, ¿bien? Pero bueno, el limón es tan fresco y la mayoría de la gente le gusta que yo elegí el limón y aparte traerlo del postre que hacíamos en una mesa. Hoy hacemos en la escuela esta rica tarta. Puse una base de nuestro blanco de limón, la mermelada. ¿Qué es lo que tengo por acá? Tenemos el curd de limón. ¿Qué es lo que hice? Poner en cubos la manteca una vez que bajó entre 30 a 35 grados y con la pimer lo mezclé. ¿Qué es lo que vamos a hacer con mucho cuidado? Es colocar nuestra crema de limón, que no es una crema pastelera. Es un curd de limón. La diferencia entre un curd y una crema pastelera es que la crema pastelera lleva maicena y lleva leche o agua. Y en este caso lleva el jugo de limón y no lleva maicena. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? 2 horas, aunque sea en la heladera, para que se cristalice bien. ¿Sí? Lo único que nos falta es hacer el merengue italiano, que es lo más rico de la torta, me parece. Así que bueno, en un ratito seguimos. Los mejores cocineros de Puerto Madryn saben dónde conseguir los mejores precios en artículos para sus cocinas. Ollas, cuchillos, coladores, bandejas, fuentes y vajillas para gastronómicos. Todo en Casa Miquel. 25 de mayo 441 Puerto Madryn. Frutos rojos, golosos y chocolatosos. Mousse, cremas heladas y al agua. En Bonfilio, disfruta de verdaderos helados artesanales. Te esperamos todo el año en nuestras 2 sucursales. Mirale el helado bueno a la vida. Bonfilio, el mismo sabor siempre. Delivery 447-0705. Cuando ya transitaste un camino y ves que renovarse es necesario. Cuando sentís que es el momento de dar un paso más. FIMEL te acompaña, porque sabemos qué necesitas para tu proyecto y buscamos cada día la forma de darte lo mejor. FIMEL, equipamiento comercial, acompañando tu crecimiento siempre. Frutería y verdulería Super Fruta. Nos encargamos de que a tu mesa llegue la verdura más saludable y la fruta más fresca. Todo tipo de verduras, hortalizas y una gran variedad de frutas a un precio super económico. Super Fruta. Cotillón, pitos y maracas te espera con todo para tu fiesta en Mitre y Alem. ¡Ay, Dios mío! Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Chorizos de Dolabón, pollo casero, cordero fresco. Se destaca Roberto, más de 3 décadas con carnes de novillo de primera calidad. Zulmi. Almacén y carnicería. Reparto a domicilio al 4473027. 4473027. Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Tepuel, fábrica de chocolate en todas sus formas. Cascadas, bombones, huevos, 40 años produciendo calidad y dulzura. Los afectos se alimentan con dulzura. Avenida Roca 770, Puerto Madryn.
La Estela. Recetas tradicionales y auténticas desde 1989. Especialistas en puchero y cocina de olla. Menú ejecutivo y carta. Servicio de delivery. 280-419-1309. La Estela, parrilla y resto. Roque Sáenz Peña, 27. Puerto Madre. Te despertamos con un buen café. Somos tu pausa en el almuerzo. Cuando te das un gusto o compartimos tu capricho. Mar y tiempo. Café y comidas. Roque Sáenz Peña y 25 de mayo. Bien, ahora sí, llegó la última parte de nuestra tarta. Sí, vamos a hacer un merengue italiano. ¿Qué es un merengue? Clara y azúcar. Una parte de clara, dos partes de azúcar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Colocar en mi batidora o una batidora con un bowl, sí, manual, pero siempre con motor. Las claras en la batidora, azúcar, vamos a una ollita, ¿sí? Y lo que siempre les cuento a mis alumnos, ¿cuánta agua le pongo que supere el 2 o 3 milímetros con respecto al nivel del azúcar en agua? Bien. Una vez que logre eso, ¿qué pasa si me paso de agua? No pasa nada. ¿Por qué? Porque voy a tener que estar un poquitito más en el fuego. No es más que eso. Bien. Merengue italiano, que por lo general es lo que más mis alumnos tienen dudas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Romper por este agua, ¿sí? Que empiezan a aparecer más de la mitad de burbujas en olla. Ahí voy a prender mi máquina en velocidad moderada, ¿bien? De esta manera va a empezar a juntar aire, 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 nuestra clara. ¿Qué es lo que yo necesito? Que la clara se ponga un poquito blanca y que haya juntado un poquito de aire. No más que eso. Mientras esto se va a seguir cociendo, ¿sí? Un fuego siempre máximo. Una vez que yo veo que mi burbuja, ¿sí? Ya se llenó de burbujas nuestra olla, tengo que ver una burbuja pesada, ¿sí? Que no me deje ver el fondo de la olla, que se vea como una pequeña espumita, ¿sí? Que en verdad son mini burbujitas y que explote lentamente. Eso va a ser a partir de unos 118 hasta 125 grados lo va a soportar. Cuanto más alta es la temperatura de mi almíbar, lo que vamos a tener es un merengue más tenso, con menos aire. Cuanto más bajo, más cerca de los 118, va a ser más aireado. ¿Cuál me gusta a mí? A mí me gusta más cerca de los 125 porque para las decoraciones se ve súper delicado. Pero eso es opcional. Lo que me importa acá es llegar a los 118 grados porque en el descenso que vamos a hacer de volcar el almíbar encima de la clara previamente batida, va a llegar entre unos 80 y 85 grados, que es cuando la clara está cocida. ¿Cuánto tiempo dura un merengue en una torta? En una tarta, que eso es lo que todos pensamos que dura un montón y no es así, no más de 2 días. ¿Por qué? Porque después tiene tanta agua esta clara que la empieza a alargar por más que esté cocido. Así que siempre lo que yo recomiendo es que pensemos en 2 días, ¿sí? De uso de nuestro merengue. Y lo que también recomiendo es que se hace y se usa para decoración. Si lo voy a hacer para hacer una mousse, lo puedo guardar en la heladera. Rompió el bord, voy a prender mi máquina y una vez que llego a mitad de volumen, ya podría volcar. Pero tenemos que ver esa burbuja. Bien, llegamos a 118 grados, vemos acá una burbuja gruesa, pesada, no me deja ver el fondo de la olla y parece que hay espuma. Está en 118 grados, perdón, y mis claras están blanquitas y juntaron aire. Bajé la velocidad de la máquina, súper importante, y que caiga el almíbar bien pegado al bowl. Y de una forma, yo le llamo forma catarata, ¿sí? Porque va cayendo constantemente, ni muy rápido ni muy lento, porque si va muy rápido puede hacer grumitos de huevo, ¿bien? Y si va lento se endurece el almíbar porque se enfría. Así que constante y bien pegadito al bowl. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Subir un poquito la velocidad de la máquina. Cuando yo toco con mi antebrazo,
si está a temperatura ambiente, está para usar. Bien bebidos en Oteca, le sugiere la bodega del mes. Bien, nuestro merengue italiano ya está. Si sí, bajó la temperatura, apagamos la máquina. Miren lo lindo que quedó. ¿Sí? Súper sedoso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar una manga con una boquilla que se llama Saint Honoré. ¿Sí? Una manga descartable o de goma. Y esta boquilla Saint Honoré. Siempre recomiendo lo mismo, como una pinzita a mi mano, ayuda de una espátula y cargamos. ¿Sí? Dividimos la manga por la mitad, nunca la ponemos desde arriba para no ensuciar y la otra mitad está limpia, entonces ahí trabajamos. ¿Sí? Saco aire y lo que voy a hacer es decorar nuestra tarta que salió de la heladera. ¿Ven? Hace como pequeñas rosas o pétalos de rosa, mejor dicho. Bien. Acá estamos terminando de decorar con nuestra boquilla Saint Honoré y merengue italiano nuestra tarta, ¿sí? Tengo una invitada, está por arrancar la clase de panadería dulce de la carrera de pastelería, así que tengo una invitada especial que es Sabri. Sabri, adelante, que va a degustar mi tarta. Es para eso. Esto es así en la escuela, al final la que cocina y todos prueban soy yo. Bien, ¿qué es lo que voy a colocar? Unas cascaritas cristalizadas. Rápidamente les cuento qué es lo que hice. Lo que hice es poner agua con un poquito de bicarbonato, rompe hervor, igual que el blanco de limón, se va todo lo amargo, la colamos. ¿Sí? Una vez que rompe hervor, un poco de almíbar, mismas cantidades de azúcar y agua, rompe hervor ese almíbar con las cascaritas, las colamos y las rebozamos en azúcar. Ese azúcar lo usamos para hacer la bretón, en verdad, entonces no tiramos nada. Y las dejamos secar uno o dos días. Bien. Lo que vamos a hacer es colocar unas cascaritas. Sabri, ¿qué hacen hoy los chicos en la carrera? Vi que había un pan dulce por ahí, que no sé si es de regalo para Julia o qué. Vamos a hacer un montón. Hoy van a hacer pan brioche, pan dulce, masa plunder para unas facturas danesas y unas pepas. Yo creo que el público pide que enseñes a hacer pan dulce. ¿No? ¿Ustedes qué creen? Bien, esto que le estoy colocando a la tarta son unos confites o unas granas plateadas y doradas de isomalt, ¿sí? Están buenísimas y son un poquito duras, pero quedan súper divinas en nuestra tarta. Y lo que yo tengo acá es hierba buena, ¿sí? Puede ser menta también, para darle un poquitito de color, levantar la tarta. ¿Qué te parece esa? Ya quiero probarla. Yo soy en la escuela la que menos estética tiene, aunque no lo crean, soy solamente técnica. Así que siempre está en las manos de Juan, de Sabri, de Luli, ayudando a la decoración. Bien, esta tarta así como está, se va un ratito más a la heladera, ¿sí? Como ven, está cayendo un poco porque hace bastante calor en la cocina. Un ratito a la heladera, más o menos unas 2 horas. El próximo programa les tengo una torta devil cake de chocolate con crema de manteca. Vamos a hacer un drip cake divino. Síganos en nuestra cuenta Juli Una Mesa en Instagram y en 100 Cocinas van a tener la receta y vean el programa. Adiós.